Hola mi gente de Enigmas, acaba de salir nuevas pistas sobre el caso de Guillermo Chunga, más conocido como Liendrita. Varios canales de televisión mostraron un video inédito, donde se puede apreciar cómo Liendrita estaba de copiloto de Jonathan Cáceres, su amigo y chofer de esa trágica noche. Y algo interesante que dijo Cáceres sobre la investigación fue esto. Empieza a correr, era un moreno, sí, era moreno, más que fijo, era moreno, alto, flaco, porque cuando yo volteo a ver a Guillermo, lo único que vi al costado de nuestro carro, porque estaba al lado, era al ladito, esta es la puerta y él estaba al lado, o sea, fue a quemarropa, él no tuvo ni siquiera que apuntar, tenía un polo blanco, eso es lo que yo vi, y el tipo empezó a correr. En escena aparece este auto sedán blanco. De copiloto se encuentra Guillermo Chunga, el comediante conocido como Liendrita. Cuando de pronto, otra cámara de vigilancia registra a un sicario alto, moreno y delgado, quien aprovechándose del tráfico se acerca sigilosamente al cómico, dispara en el cuello y rostro. Por otro lado, se logró el sueño de Liendrita y que todos los peruanos hicieron realidad. Como se sabe, algunos compañeros cómicos pidieron que se pueda llegar a la meta de los 100.000 suscriptores para que Liendrita reciba la placa de YouTube. El canal de Liendrita llegó hasta más de 110.000 suscriptores. Y eso gracias a que sus compañeros cómicos pidieron este gran apoyo a su público. Esto sería todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.